Buenas noches, bienvenidos a la clase de este día. Iniciamos. Este día tenemos el tema de lo que es la validación de datos y la creación de listas con validación de datos. Terminamos la tercera sección, la tercera semana de este curso de Excel. Por aquí estamos ya en la eh, plataforma, ¿verdad? Aquí podemos ver el objetivo de la lección de, de este día, que es lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas de Excel. Pero no es solo eh, para restringir o para crear las listas de validación, sino que específicamente para restringir que los... Eh, que la, los usuarios, ¿verdad? De una hoja de cálculo de una eh, determinada base de datos eh, introduzcan datos a las celdas, los cuales este, no son válidos. Esta herramienta de validación de datos nos permite, además, eh, establecer mensajes de entrada que orienten a los usuarios a. Uh, a entender el mensaje, el tipo de información que esa celda va a aceptar. Vamos a ver, por aquí está el video y por aquí está la, la plantilla. Bien, yo ya la descargué. Es esta. Yo tengo tres eh, libros. De ejemplos de listas de validación de datos. Aquí tenemos dos. Esta plantilla es la que van a descargar y tiene dos hojas en las cuales ya viene la validación. Las vamos a quitar. Las voy a quitar para hacerlas posteriormente después de ver el video. Aquí está la otra, en donde también vamos a practicar y yo tengo dos libros más. En este quiero mostrarles la validación. Otro ejemplo de validación, el cual se utiliza para evitar que dentro de las celdas, de un rango de celdas, se introduzcan eh, datos repetidos. Y por aquí tengo también eh, otro ejemplo en donde vamos a aplicar diferentes eh, validaciones de datos a cada una de estas celdas. Miren, por aquí ya tienen las validaciones. Aquí dice. Esto es un mensaje de entrada, lo que les estaba mencionando. Por ejemplo, dice escriba una fecha disponible del mes de julio, ¿verdad? Entonces eso ya es importante porque les ayuda a los usuarios a, a tener un conocimiento del tipo de datos o de un rango de horas, un rango de fechas, un rango eh, de notas, de los cuales pues únicamente son los datos permitidos. El icono de validación de datos se encuentra en la pestaña Datos, es este icono que se ve bastante pues pequeño y al seleccionarlo dice que escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda, como por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3 o solo permitir números mayores que 1000 como entradas. Válidas. Vamos a ver, voy a abrir la validación de datos y voy a borrar toda la validación que tenga esta hoja y le hago clic en aceptar y de la misma manera lo voy a hacer en esta plantilla porque aquí ya están las diferentes validaciones y este es necesario pues que las eliminemos para ponerlas en práctica hacemos este proceso me usted selecciona las celdas y le hace clic en borrar todos para que de esa manera pues comencemos a, a, a establecer la validación de datos eh, desde cero veamos todo lo que tenemos en este icono de validación de datos aquí está la en la pestaña configuración vamos a elegir aquí qué es lo que queremos utilizar para números enteros para crear listas miren para establecer fechas, si quiere escoger una fecha inicial o fecha final, aquí hay otra serie de opciones, igual en las horas, si vamos a establecer hora inicial o hora final, o si es una hora exacta, pues entonces solo nos va a aparecer un espacio para argumentos. En el caso de las horas, si queremos restringir la longitud del texto, ¿verdad? por ejemplo, eh, que las personas únicamente puedan poner palabras de 5 o 10 caracteres, entonces aquí vamos a elegir el número de caracteres que se va a poder introducir dentro de esas celdas. ¿Qué más tenemos? La opción de personalizada es la que nos permite venir a crear fórmulas, aunque no se pueden utilizar muchas fórmulas dentro de la validación de datos. Se pueden utilizar fórmulas para crear listas. Y hay otros ejemplos de fórmulas, como el que yo les voy a mostrar, que es una fórmula que se llama. Una función que se llama eh, contar sí que se utiliza para restringir que dentro de un rango de celdas existan dos o se introduzcan dos valores eh, iguales. En las siguientes pestañas tenemos lo que es eh, vamos a ver el, el mensaje de, de entrada. Miren aquí se escribe el mensaje que usted quiere. Eh, que aparezca cuando se seleccione esa celda que se va a comenzar a introducir los datos. Y en el mensaje de error tenemos tres tipos. El mensaje de alto es el que va a evitar que se introduzca en las celdas eh, datos que no coinciden con esa validación y no va a dejar definitivamente que ese dato quede establecido. Pero hay otros dos tipos de mensajes. El de advertencia solo le aparece un mensaje en el que le indica que esos datos no coinciden con el tipo de validación que tiene esa celda, pero aparece la opción de aceptar. Entonces, este mensaje, su mismo nombre lo dice, solo es una advertencia de que ese dato no es válido, al igual que el mensaje de información. Solo le va a dar un mensaje de que ese dato igual, ¿verdad? No coincide con ese tipo de validación para esa celda y le hacemos clic en aceptar. Y ya nos lo va a dejar establecido. Yo considero que estos dos tipos, dependiendo del, del tipo de restricción que queremos colocar a unas celdas, pues así es el mensaje de error que vamos a elegir, ¿verdad? Pueden ser de advertencia de información o de alto. Cuando ya estemos configurando los ejemplos, ahí vamos a ver esos diferentes tres eh, mensajes. La configuración y aquí tenemos la opción para borrar todos, en el caso que ya tenga una validación y que lo queremos borrar. También tenemos, eh, antes de entrar al icono, tenemos esta flechita y al hacerle clic, pues nos va a aparecer aquí dos opciones importantes que son para rodear con un círculo los datos que no eh, son válidos. Por ejemplo, si nosotros tenemos ya eh, un listado de datos y posteriormente vamos a introducir una validación, los datos que ya están ingresados, ya no coinciden con esa validación, pero podemos utilizar esta herramienta para analizarlos y que nos los marque con un círculo rojo para que nosotros identifiquemos a dónde, en qué celdas están esos datos. Y en el momento que nosotros los activemos, ahí eh, vamos a, los podemos cambiar o simplemente pues lo dejamos verdad porque ya estaba el dato antes de establecer la validación ahí depende de eh, qué decisión se quiere tomar vamos a comenzar eh, con el video verdad de nuevo les comento que esta es la plantilla que van a descargar y yo pues tengo abierto por aquí otras hojas donde tengo otros ejemplos de validación aquí dice validación de datos personalizada para mostrarle otros ejemplos, porque eh, como le he venido mencionando durante estos días, pues este tema es bastante amplio, bastante bonito y entre más ejemplos eh, podamos hacer, pues más aprendemos, ya que las listas con validaciones... Una lista es algo que se esconde dentro de una celda y al hacerle clic sobre ella se va a mostrar una flechita, ¿verdad? Y al hacerle clic en la flechita se va a abrir un menú desplegable con todas las opciones de esa lista. Entonces en Excel se utiliza mucho eh, la validación de datos para crear listas desplegables. Entonces eso lo vamos a practicar en ambas hojas de cálculo. Vamos a, a ver el video donde nos va a mostrar el unos ejemplos y posteriormente pues nosotros comenzamos a hacer las prácticas en esos tres, eh, tres libros que tengo por ahí abiertos. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel de manera predeterminada acepta cualquier tipo de valor, por ejemplo texto o cualquier número e incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50 y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentren dentro del rango, así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de cálculo. Para eso nos vamos a dirigir Primero que todo, a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación. Y luego nos vamos a la pestaña Datos. Ya estando en la pestaña Datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos y esta opción que se llama validación de datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo donde podemos configurar el criterio de validación, para esta celda que tenemos seleccionada, nos vamos a ir a esta desplegable, que tenemos aquí, y como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada, ahora le vamos a poner números enteros, observen que también podemos poner decimales, el decimal no quiere decir, que solamente vamos a poner números de 0 punto, y el número decimal, no, se refiere a que podemos escribir números enterodecimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero los datos que podemos ingresar que sean entre, que no está entre el rango, que sea igual a cierto número, que no sea igual a ese número mayor que, menor que, y los demás que tenemos aquí, mayor o igual que, menor o igual que. Como lo vamos a dejar entre, le vamos a poner como mínimo el número 20 y como máximo el número 50. Le damos a aceptar y aparentemente Excel no hizo ningún cambio, pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20, nos va a generar un error donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar, nos va a borrar el valor. Y si le damos reintentar, nos va a dejar el valor, pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso, le podemos poner 25 y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña Datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año o dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en. Hola, este por aquí veo que en el chat me escribe. Ah, gracias Pablo. Jessica, es su internet. Eh, detuve el video para confirmar si era mi, mi internet, pero eh, Pablo dice que sigue normal el video. Entonces, este, le aclaramos por ahí, ¿verdad? Que es su internet y gracias por eh, por preguntar y también a Pablo por contestar, igual eh, a los demás. Si algún eh, participante en algún momento dice no escucho o la pantalla se congeló, pues los demás también háganos el favor por ahí de de opinar, ¿verdad? Porque a veces yo sigo la clase normal y, y de repente sí, ya varios comienzan a decir, no se le escucha, eh, mi micrófono se ha desactivado o algo, pero en este caso, pues por aquí nos queda claro de que es su servicio de Internet. Esperemos que lo recupere y que pueda continuar viendo el video. Ya, ya, ya me salió. Gracias. En su computadora. En mi caso, día, mes y año, le vamos a poner primero de enero de 2020, para efectos de ejemplo. Y en la fecha final, 28 de febrero de 2020. Le damos a aceptar y sucede lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha, por ejemplo... 2 de febrero del 2021 este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor, por ejemplo, 15 de enero del 2020, aquí sí nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero, del 1 de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video, voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta, le vamos a poner hora y luego en hora inicial vamos a escribir 8.00, por ejemplo, bueno, en este caso dice 7.00 y 22.00. Le damos a aceptar y listo. Y vea cómo si yo le escribo, por ejemplo, 10.00, me va a aceptar el valor porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. Pero ¿qué pasa si yo le pongo las 8, por ejemplo? Eh, bueno, en este caso serían las 6, que no se encuentra dentro del rango, me va a dar un error. Ahora, intentemos ponerlo de esta manera. Pongámosle PM. Y observe cómo automáticamente sí me está aceptando ese valor porque está cambiando el formato a horas base 24 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada a esta clase. Recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de Excel que tú programes no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos. Bueno, ahí tenemos ya eh, el ejemplo, ¿verdad? Que él nos muestra. Eh, y ahora, pues, vamos a comenzar nosotros con esos ejemplos y luego vamos a hacer eh, los siguientes. En, en esta plantilla, él trabaja únicamente en la validación 1, la hoja 1. Vamos a ver, yo creo que ya están aquí eh, quitadas la validación. Si ya está quitada la validación, mire, podemos ingresar cualquier tipo de datos. Lo primero que tenemos que hacer para aplicar una validación pues, es seleccionar la celda donde queremos establecerla. Y nos venimos a la pestaña eh, configuración del icono de validación. Y en este caso, pues vamos a elegir la opción de número entero, ¿verdad? Si vamos a, a tener dos opciones eh, entre, ¿verdad? Los cuales vamos a poder escribir, como lo dice esta plantilla, dice escriben un número entre el 20 y el 50 pues entonces vamos a elegir la opción eh, dígame que eh, si cree que me puede repetir cómo borrar la validación de la celda, esa parte ya se me olvidó. ah, ok, yo le recomiendo que aquí lo va, aquí la puede seleccionar, lo que sucede es que como esta celda está combinada entonces al seleccionar todas estas se le va a abrir la selección a todas las celdas y lo abre, abre el, la, el cuadro de diálogo de validación y aquí dice borrar todo, mire. Y ahí le hace clic en aceptar. Perfecto, gracias. Bueno, este, continuamos. Entonces estábamos ya aquí en la pestaña de, de configuración, eligiendo, ¿verdad?, lo que es el número entero. Y les estaba diciendo de que, como en este caso, pues nos pide que pongamos entre 20 y 50, pues vamos a elegir aquí la opción. Entre, mire, si usted va a establecer únicamente un número mayor o menor, usted va a elegir estas opciones y lo único que le va a abrir a, o activar aquí es un espacio para colocar ese criterio. En el caso de entre, pues es lógico, ¿verdad? Porque entre debe de tener dos opciones y vamos a establecer la, el valor mínimo que va a ser 20. Y el valor máximo que va a ser 50. Si únicamente queremos hacer eso, porque en este caso aquí está bien claro esa, esa condición, pues entonces no necesitamos un mensaje de entrada. En el caso del de mensaje de error, mire, vamos a utilizar el primero y posteriormente voy a ir cambiando a los otros para que usted vea el mensaje que le va a aparecer. Le hacemos clic en aceptar y colocamos 20, estamos bien, colocamos 25, seguimos bien, coloco 60, ahí está ya el error, ¿verdad? De eso se trata lo que es la validación de datos, de no dejar que eh, se introduzcan datos que no coinciden con un criterio que se ha establecido. Reintentar, le activa para que lo cambiemos, eh, enter, cancelar le va a dejar, si usted ya ingresó un número que va dentro de ese rango, entonces ese número es el que le va a establecer al hacerle clic en cancelar. Si le hacemos clic en reintentar, eh, me va a dar la opción para borrar ese número. Y si no he ingresado ningún número que coincida con esa validación, pues entonces igual, ¿verdad? No va a dejar que la establezcamos porque ese mensaje de alto es para eso, para que no quede establecido un dato dentro de una celda que no coincide con una validación. En el caso, eh, pasamos al siguiente, dice, escribe una fecha entre el primero de enero del año 2020 y el 28, o sea, solo nos da dos meses de margen, ¿verdad? Entonces, igual, venimos a la pestaña Configuración y aquí elegimos la categoría de validación de fechas. Como tenemos dos fechas, igual vamos a elegir la opción entre, pero en cada una de ellas, no en todas, pero en algunas de ellas usted va a encontrar siempre diferentes opciones, menor que, mayor que, eh, o vamos a ver, menor que, eh, igual a, ¿verdad? Solo va a poder introducir una fecha. En este caso, ya que la plantilla está elaborada para que utilicemos la opción entre, pues esa vamos a seleccionar la fecha inicial el primero del primero del 2020 la fecha final el 28 28 del 2 igual del 2020 aceptar y ahora pues coloco verdad vamos a ver 5 del 1 del Vamos a ver, del 21 no coincide. Mira, cuando no hemos puesto ninguna, eh, ningún dato que cumple con esa condición, entonces no nos va a dejar nada al hacerle clic en cancelar. Ahora vamos con 15 eh, de enero del 2020 y esa sí coincide, ¿verdad? Esa, esa condición sí nos lo va a permitir, ah, pero aquí quería mostrarle lo que es el mensaje de error, aquí lo voy a cambiar mire, a un mensaje de advertencia aquí también puede colocarle usted eh, personalizar ese mensaje de error que quiere que le muestre algún mensaje indicando ¿verdad? advirtiéndole a, la, a los usuarios de que ese dato pues no coincide aunque lo vamos a ver en este momento de que él tira también información respecto a eso, vamos a ver el 5 del 3 del 2020, mire, es diferente el mensaje de, de advertencia. Este tiene eh, la opción de sí. Y aquí lo dice: este, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definida para esta celda. ¿Desea continuar? Sí. Y el mensaje, el. el la información ya queda introducida dentro de las celdas, aunque no coincida con el criterio, que, primero, que aquí me está pidiendo, y segundo, la condición que le puse, fecha inicial y fecha final. Todo lo determina el mensaje de error. Veamos el otro. Mensaje de información, aceptar. Mira. Ahora... No, si ya tenemos el dato dentro de la celda, pues no vamos a ver ese mensaje de error. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? Venir a activar, mire, a rodear con círculos. Era lo que le comentaba que hay validaciones que se establecen en las celdas cuando ya los datos están introducidos y si nosotros queremos identificar cuáles son cuáles datos no corresponden con esa validación. Utilizamos esto que dice rodear con un círculo datos no válidos. Ahí me está marcando que este dato no coincide, ¿verdad?, con esa validación. Eh, aquí está para borrar el círculo de la validación. Y ahora lo que voy a hacer de nuevo es eh, cambiar a esa fecha, pero igual voy a poner una fecha que no coincide con esa validación para que ustedes vean el mensaje de información. Mire. Dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Aceptar. Eso es como decirle, ah, bueno, gracias, no coincide, sí, pero lo voy a dejar, ¿verdad? <laughs> Entonces, este, pues yo considero que si vamos a utilizar la validación, pues lo ideal sería colocar el mensaje de alto para que eh, realmente no podamos dejar datos que no coinciden. Con ese tipo eh, de validación. Diferente al mensaje de error. Este valor no coincide. Cancelar. Ahora. En este de, de cancelar. Me ha dejado una fecha que. Tampoco coincide. ¿Verdad? Porque esta no coincidía con la que puse. O sea, no. Los Do, dos. No coincide. Pero igual. Él me dejó ahora que la eh, estableciera. Vamos a ver. 10 de marzo del 2020. Ahí nos lo tira. Reintentar y ahí pues tenemos que cambiar y dejar una fecha que sí cumpla con esta condición, ¿verdad? Entonces el mensaje de entrada sí es bastante importante a la hora de establecer lo que son las restricciones para las celdas. Pasamos a esta que dice escribe una hora entre las 7 y las 22. Vamos a elegir entonces la opción de hora. Igual como tenemos dos condiciones, vamos a elegir entre y aquí usted va a encontrar todas las demás opciones. La hora inicial dice que va a ser a las 7. A ver, yo le voy a poner 7 eh, a M. Y la hora va a ser las 22, que serían las 10 de la noche, ¿verdad? Sí, entonces le voy a colocar, colocar 10 pm. Aceptar, vamos a ver, entonces aquí sí coloco eh, las 5, vamos a ver, 5, pero 5 de qué? Si son las 5 pm. Ahí él sí lo va a aceptar, pero lo va a cambiar al formato de 24 horas para identificar que estas son las 5 eh, de la tarde. Si le coloco, por ejemplo, las 11 PM, ahí sí no cumple con ese criterio. ¿Qué tengo que colocar? 11 AM, porque ese sí entra en este rango de la validación. Vamos al siguiente. Esta es la que les digo donde se crean las listas eh, con la validación. Dentro de Excel se utilizan mucho las listas y nosotros podemos eh, crear una lista de dos formas. Voy a hacer aquí la primera forma y posteriormente vamos a hacer la segunda. Dice lista en la herramienta. Lista en la herramienta. Bueno, vamos a ver qué hacemos aquí en esta lista lista en la herramienta. Aquí vamos a elegir entonces la opción que dice lista, mire, y aquí puede usted eh, venir a crear una lista para que dentro de esta celda solo se tenga una flechita y se pueda abrir una lista desplegable con diferentes opciones y elegir únicamente una opción. Ahora, las listas las podemos crear de dos formas que son Ingresando directamente los datos acá, escribiéndolos en el caso que sean pocos, o yendo a copiar esos datos y agregarlos directamente aquí con ese rango de las celdas. Entonces, vamos a, voy a hacer la primera opción aquí, que sería escribir las opciones de la lista, pero eh, a la hora de escribirlas tenemos que. Eh, Colocarle lo que es el punto y coma para eh, que nos aparezca esa opción como lista. Vamos a ver, yo entiendo que es una lista de herramientas, así es que yo voy a escribir así como nombre de herramientas. Vamos a ver, alicate, mire, punto y coma. Eh, martillo, punto y coma, y después damos los espacios. Serrucho, punto y coma. Vamos a ver, aquí no vi espacio. Ya ves, hasta ahí lo vamos a dejar. Ah, mire, le voy a mostrar qué va a pasar ahí donde no hay el punto y coma ni nada. Lo voy a dejar así, mire, aceptar. Ahora aquí está mi lista, ¿verdad? Cuando voy a, a, a ver esa flechita de la lista? Pues únicamente cuando le haga clic a esa celda donde está la lista. Tenemos que estar pendiente que se va a activar este icono, miren. Y aquí están las opciones de mi lista, a las que no le pongamos punto y coma. Pues va a aparecer, van a aparecer juntas, ¿verdad? No como una lista, sino como un en forma horizontal que van a aparecer las dos unidas y no vamos a poder elegir una opción. Entonces voy a modificar esa lista. Aquí necesitamos el punto y coma, el espacio y le quiero colocar un mensaje de entrada que diga: seleccione. una herramienta de la lista desplegable. Seleccione una herramienta de la lista desplegable, aceptar, ahora sí. Ahora tengo que cambiar esa, ahí están ya, por separado. Cuando le hagamos clic, ¿verdad? No tenemos nada ahí que elegir, la dejamos en blanco cuando le hagamos clic. Nos va a aparecer la flechita y el mensaje de entrada que dice: seleccione una herramienta de la lista desplegable. Ahí tenemos las opciones, alicate, y la elegimos. Pasamos a la siguiente, en donde también dice, eh, que va, nos dice que creemos una lista de validación, pero en esta aquí están los vendedores. Vamos a hacerla. Seleccionamos la celda. Nos venimos a la validación, de nuevo elegimos lista, miren, y ahora como son varios nombres y ya tenemos el listado aquí, pues entonces utilizamos esta opción de argumento y venimos a seleccionar todas las celdas donde está la lista. No va a aparecer los nombres, va a aparecer las referencias de las celdas con una referencia absoluta. Una vez que ya están agregados todos esos todas esas referencias de celda, le hacemos clic en aceptar. Y aquí tenemos ya nuestra lista con todos los nombres, mira, con todos los nombres que están incluidos. Ahora, esta herramienta para crear la lista le permite abrir otras hojas de cálculo en las cuales se tengan los datos para crear la lista. Y eso es lo que vamos a ir a hacer eh, en este eh, momento. Vamos a ver. Esto es todo dentro de esta plantilla que, que ustedes van a descargar. Los siguientes eh, ejercicios que les voy a mostrar pues son de las otras plantillas que yo eh, tengo por aquí. ¿Sí? Dice validaciones, aquí pues practico otras validaciones eh, agregando, ¿verdad? Otras opciones. Vamos a ver, aquí está bastante grande esta. Agregando otras eh, opciones y por ejemplo aquí dice creo una lista en módulos con Windows y Excel. Aquí tenemos que elegir los módulos, miren. Entonces, aquí voy a crear la lista, pero voy a ir a agregar esos módulos en otra hoja de cálculo. Vamos a ver, aquí van a estar los módulos. Y aquí en cualquier celda, yo comienzo a eh, crear esos módulos. Por ejemplo, módulo de Windows, módulo de... Internet, módulo de Word, módulo de Excel, módulo de PowerPoint. Y ahí tenemos ya nuestras opciones de módulo. Que es esta parte de acá, mire, donde nos dice que este sería el criterio 3. Dice que una, una validación de lista en módulos, solo que aquí me dice que con Windows y Excel para llenar estas opciones. Voy a comenzar con esto, ya que estamos trabajando con lo que son eh, las opciones de la lista. Miren, entonces la selecciono y de nuevo nos vamos a datos, validación de datos. Aquí vamos a elegir la lista y ahora nos vamos a la lista de origen. Mire, esta herramienta le va a permitir abrir otra hoja de cálculo. Usted no vaya a estar borrando nada de los datos que aquí, de lo que se agregan. Cuando usted ya abre otra hoja, pues aquí le aparece el nombre de esa hoja y ahora va a agregar la referencia de las celdas. Le hacemos clic en esta flechita. Vemos que ya está todos los datos aquí agregados y le hacemos clic en aceptar. En ningún momento usted se vaya a abrir, con se vaya a ir a la hoja a donde está creando la lista porque no es necesario. Ahí, inmediatamente, usted eh, tiene que terminar de crear la lista, ¿verdad? Haciéndole clic en aceptar y esta herramienta, pues le va a venir a abrir la hoja donde tiene que. Eh, donde está creando ya en la celda, verdad, con la lista. Mira, entonces no es necesario, verdad, que la lista la tengamos aquí a la par, o porque solo ahí lo vamos a poder agregar. No, las podemos tener en otras hojas y, pues, con esta herramienta los vamos a ir a agregar a nuestras celdas para que ya queden nuestras eh, nuestro listado disponible. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Agregar un mensaje de entrada que diga seleccione un módulo de la lista. Seleccione un módulo de la lista. Y ahí está, cada vez que se le haga clic a la celda, ¿verdad? Va a aparecer el mensaje de entrada y pues con los mensajes de entrada se, eh, de las listas se, se orienta igual, ¿verdad? A los usuarios que no van a escribir, sino que van a seleccionar un, eh, una de las opciones disponibles que tenga esa lista porque no siempre van a ser eh, módulos. No sé si hay preguntas o dudas hasta aquí. Hoy tenemos este laboratorio que realizar, ¿verdad? Ya para dejar eh, completa lo que es la tercera eh, semana de este curso, así es que vamos a estar pendientes ahí en los últimos minutos de realizarlo para que ya el día lunes iniciemos pues completo, ¿verdad? Sin ninguna actividad pendiente, laboratorios, ni tema, ni nada pendiente, iniciemos lo que es la cuarta eh, semana de este curso. Creo que hoy todo está bien. Ah, bueno, lo que sucede es que ya aquí pues ustedes no tienen esta plantilla, pero ustedes en esta plantilla que ya tienen pueden ir creando un ejemplo, ¿verdad? las celdas, agregar otra hoja y aunque no tenga todo este diseño, pues usted puede venir creando estos ejemplos ya que eso le ayuda a practicar. Aquí nos dice, vamos a ver, ojalá. 5, no, hasta aquí estamos en la 4, dice, creo una validación en nota 1 y 2 que solo permita datos de 2 a 10. Poner un mensaje de entrada y llenar. Vamos a ver qué dice aquí. Y llenar con datos. Vamos a ver, solo que aquí voy a cambiar esta condición porque... Eh, pues no me parece que podamos escribir datos de 2 a 10, ¿verdad? Si son notas, pues pongamos por lo menos de, de 6 para arriba, ¿verdad? Notas de 6 a 10, ya lo cambiamos, mire. Entonces, aquí voy a hacer en las dos celdas de una vez esa condición. De nuevo, datos, validación de datos. Número entero, porque son los que se van a colocar ahí. También elijo, ¿verdad? La condición que sean como mínimo seis y el máximo, pues que va a ser diez. Mensaje eh, de entrada le voy a colocar para que tengan una idea de los datos que van a poner, ya que en este tipo de plantillas así donde dice nota 1 y nota 2, pues aquí no estamos especificando, esos criterios están abajo, ¿verdad? Entonces en ese tipo de plantillas así es propio colocar los mensajes de entrada y le vamos a, a colocar notas válidas de 6 en adelante. O sea que si alguien tiene menos de 6, ya sabe que no, eh, va a poder colocarla, ¿verdad? Como por ejemplo, si alguien tiene 5, ¿cómo va a poner esa nota? No lo va a dejar. Dice que el valor no coincide, reintentar, 4, cancelar, en este caso, cancelar. Nos deja en blanco la celda porque no he, he, he ingresado una nota válida con esa condición. Nueve. Vamos a ver, nota dos, ocho, nueve, cinco, no cumple, ¿verdad? Reintentar, enter, cancelar, nada. Vamos a ver, ocho, ocho, y nueve. Ahora dice que saquemos el promedio con esas eh, dos notas, ¿verdad? Pues el promedio lo hacemos con la función que estuvimos utilizando, pues llamada promedio. Primer rango o los agregamos directamente los dos, en ese caso que solo son dos notas. ¿verdad? Ahí está eh, el promedio, ¿verdad? Practico la serie de relleno. Eh, si quiere dejarlo con decimales, ¿verdad? Y si no, pues le quita los decimales. En ese caso, como hay tres celdas que aparecen con decimales, lo que voy a hacer es eh, aplicarle un decimal a todos para que aquí les cuente el 8.5 y el 7.5. Vamos eh, a continuar. En la fecha dice sacar, cree una validación de fecha que solo permita Fechas del último trimestre del 2015. Vamos a ver, del 2015 lo vamos a cambiar aquí este año a 2022. Creo una validación en fecha que solo permita fechas del último trimestre de 2022. Poner mensaje de entrada y llenar eh, con datos. Vamos a ver. Fecha del trimestre, ¿verdad? Ahí tendríamos que, que ver qué fecha se, se inicia. Eh, vamos a ver, sería fecha, pongámosle 15 de enero de 2022 y una fecha final creo que estaría enero, febrero, marzo, el primer trimestre de notas, pues por lo general terminan, ¿verdad? Por ahí como por el 30. Eh, de abril o quizás lo vamos a ver hasta el 30 de hasta el 15 digamos 15 eh, de abril de 2022 y dice que coloquemos verdad un mensaje de entrada que los oriente eh, escriba una fecha entre o a partir a partir del 15 de enero al 15 de abril. en este caso, Vamos a ver, no le voy a poner de qué año porque se supone pues que es está como eligiendo un curso o algo llenando nota, ¿verdad? Y aquí le puede colocar un título eh, al, al mensaje de entrada. Vamos a ver, escribo una fecha a partir del 15 de enero al 15 de abril. Y ahí está ya el mensaje. Mira, entonces introducimos. Fecha válida, digamos el 10 de febrero del 2022 y ahí estamos bien. 20 de abril del 2022 y ahí esa fecha pues ya no coincide, ¿verdad? Porque llega hasta el 15 de abril. Cancelar no me va a dejar ingresar nada. En cancelar no me va a dejar ningún dato establecido y aquí hay otro ejemplo fíjense en donde dice crea una validación de lista en la ciudad tomando los datos de la columna K pero aquí en la columna K eh, no hay datos tendríamos que eh, igual verdad eh, hacer un ejemplo eh, de ciudades o de departamentos y tendríamos que Elegirlos acá, como por ejemplo los podemos agregar aquí, ahí dice municipios, pero lo podemos hacer de departamento, digamos San Salvador, Cuscatlán, La Libertad, vamos a ver Son Sonate, Santa Ana. Vamos a dejar solo esos y venimos a hacer nuestra lista. Seleccionamos todas las celdas, ¿verdad? Donde queremos crear la lista y nos vamos a de nuevo lista. Abrimos y ahora nos vamos a la hoja donde se encuentra nuestro listado de departamentos. Mire, igual módulos es el nombre de la hoja, la referencia de las celdas. Aquí nunca se vaya a ir usted a abrir eh, la hoja, la siguiente hoja donde están las celdas, donde está creando la validación, sino que aquí mismo usted lo tiene que abrir, ¿verdad? Porque esto se cierra, se comprime. Entonces aquí mismo lo vamos a abrir y le hacemos clic en aceptar. Y el solito nos va a dar eh, la opción ya para irnos a esta celdas a esta hoja donde están las celdas donde estamos creando nuestra lista ahí los tenemos aquí pues si los nombres verdad de la lista no caben pues tenemos que hacer un poco más grande eh, las celdas y aquí eh, cuál nos falta bueno aquí hay que llenar con fechas y aquí en nombre-apellido, pues nos pide que hagamos una validación donde solo podemos ingresar para que veamos qué restringido es. Dice, permite ingresar nombres de cinco letras. Voy a hacer solo ese ejemplo, ¿verdad? Aunque eso, pues en realidad no, no coincide porque las personas, pues ya tienen su nombre de todas las letras que tienen. Pero en este caso, vamos a elegir la opción longitud del texto. Mire, igual a. Y ahí voy a colocar cinco. Aceptar. ¿eh? Vamos a ver, en el caso de eh, el nombre María, sí, ¿verdad? Pedro, sí. Sara, no, ¿verdad? No va a dejar ni más de cinco, pero tampoco menos porque no le pusimos... Eh, no le pusimos que menos de 5 sí puede agarrar. No le pusimos de 1 o de 2 a 5, a sino que en este caso es igual a 5. Y 4 no es igual a 5, ¿verdad? Por eso no nos deja en ese caso esa condición. Vamos a ver. Juan tampoco, ¿verdad? Le hace falta una letra. Eh, si ponemos Saraí. Ahí sí, porque ese sí tiene cinco. Y aquí podríamos eh, continuar, ¿verdad? Con otros ejemplos de nombres. E incluso fíjese que si usted aquí le da un espacio, ya no se lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque allí ya no hay, eh, él no solo cuenta el... el Dentro de las celdas no solo se cuentan los caracteres, ¿verdad? Eh, las letras, sino que también se cuentan los espacios como caracteres. Y en este caso, él está identificando, mire, ahí está el cursor, ahí me está marcando el cursor que al terminar de escribir le di un espacio, entonces ahí hay seis caracteres introducidos, aunque ese último carácter pues no sea una letra, sino que sea un espacio. Ahora sí, sin el espacio, él sí nos va a dejar establecerlo. Vamos a, voy a pasar al, al, al siguiente ejemplo, que es esta, esta otra, eh, en esta otra hoja, mire, tengo este ejemplo donde dice eh, validación de datos personalizada. Aquí tengo lo que es, eh, quiero ver que tengo en la 1, 2, ahí están las listas y aquí. En este ejemplo lo que se hace es utilizar la función, la función que se llama igual contar, ¿sí? Para evitar que se introduzcan datos repetidos dentro de un rango de celdas, como por ejemplo aquí pueden ser los códigos o pueden ser los productos. Primero quiero ver si esto ya tiene validación. Aquí está, mira. Igual contar punto .si, sí, abre paréntesis, coloca la columna donde se va a, a establecer esa validación. Punto y coma, de nuevo la columna y posteriormente pues la celda en este caso sería de telase 1 para que agarre toda eh, la columna esa validación. Este igual a 1 significa que... Vamos a ver, lo voy a borrar. S igual a 1 significa que no van a existir, eh, no va a dejar que tengamos dos datos repetidos. Si le colocamos ahí igual a 2, entonces nos va a dejar que escribamos únicamente o que tengamos dos datos repetidos. Ahora no hay validación, mire, no hay validación. Voy a cambiar este 9 a 1, ese código. Y ahí estamos bien. Ese era el número 9, ¿verdad? Ahora que ya están de nuevo ordenados, voy a establecer esa validación. Selecciono toda la columna en este caso y me vengo a la opción de personalizada. Y aquí donde dice fórmula, comienzo a escribir la fórmula. En este caso, pues la fórmula es igual contar. Sí. Aquí no hay ayuda del asistente ni nada. Usted tiene que escribirla directamente, abrir el paréntesis y en este caso, pues esta validación la voy a establecer en la columna C. Introduzco la C, punto y coma. Vamos a ver, eh, perdón, aquí van los dos puntos. De nuevo, eh, introduzco lo que es la columna C y ahora sí voy a agregar el punto y coma. Y por tercera vez introduzco la columna C y hago referencia que es esa validación desde la C1 para que se haga en toda eh, la columna, ¿verdad? Ahora cierro el paréntesis y ahora le coloco de fuera del paréntesis igual eh, a 1, igual a 1 para establecer que solo va a haber un número eh, y ningún repetido. Dentro de esas celdas. Aceptar. Ahora vamos a ver si aquí trato de colocar uno. Vamos a ver. C, C, C. Ah, pues no. Vamos a ver si no, si no me funcionó. Tres. Dos. Ah, pues no. No ha agarrado esa. Vamos a, a ponerla de nuevo. Vamos a ver qué pasó. Igual contar si. Sí, C, C. C1 tiene que ser, cerramos paréntesis, igual a 1, aceptar. Vamos a probar aquí, si nos agarra el número 2, sigue, vamos a hacerla de nuevo. Vamos a quitar y la vamos a hacer de nuevo. Esta de fórmulas a veces da un poquito de, de error, ¿verdad? A veces, se, no sé, no, no funciona, pero igual, vamos a seguirla intentando. Vamos a ver la validación. Selecciono toda la columna personalizada, la voy a escribir de nuevo. Igual contar punto, sí. c dos punto, C punto y coma, C1 igual a 1. Aceptar. Vamos a ver. Ahí está ya. Eh, ya no me dejó, eh, no me deja que existan dos códigos iguales, ¿verdad? Dentro de ese rango de celdas. Si le doy clic en cancelar, pues él por orden, ¿verdad? Me le va a colocar lo que es el número 2. Es igual aquí. Si trato de colocar el número 8, mire, dice el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si le damos reintentar. Va a tirar la opción para que lo modifiquemos. Si lo repetimos, como por ejemplo el 7, no va a dejar. No pueden existir dos números repetidos dentro de ese rango de celda. Entonces, esta validación no es solo para una celda, ¿verdad? Sino para un rango de celdas. ¿Qué sucede si yo vengo a modificar este número 1 y voy a colocar número 2? Aceptar. Vamos a ver. Número 7. Sí, ¿verdad? Sí pueden, sí pueden existir dos códigos iguales dentro de este rango de celdas. Probemos si nos deja agregar tres. No, ¿verdad? No pueden existir tres porque el igual marca eh, la pauta de cuántos números repetidos vamos a poder tener dentro de ese rango de celdas. Voy a cambiar de nuevo esa condición para que no puedan existir dos, sino que únicamente uno aceptar. ¿Y qué sucede ahora con estos valores que ya están aquí repetidos? Vengo a utilizar lo que es rodear un círculo de datos no válidos. Vamos a ver si los aplica. Tendría que. Uh, no responde. Ahí está. Miren. No, hay, hay dos repetidos, dos, número, dos veces el número 2 y dos veces el número 7 repetido. No me había percatado la verdad del 2, únicamente estaba identificando el 7, pero a través de estos círculos nosotros podemos analizar e identificar, ¿verdad? Los números que tenemos aquí repetidos. Ojo, estos círculos, ¿cómo los va a quitar? Aquí, borrar círculo de validación. Y ahora voy a ordenar la 3, 7, 8. Y aquí va lo que es el 9 y 10. 6. Ahí no, ¿verdad? Ya no me dejó eh, colocar dos códigos iguales. Le hago clic en cancelar y él solo lo va a ordenar según la numeración que trae. Vamos a la plataforma. Para resolver el laboratorio, para ir terminando ya lo que es eh, la tercera semana de este curso, nos queda la última semana, ya, verdad, únicamente pues cuatro días nos van quedando y recordarles de nuevo que el próximo miércoles es asueto y por lo tanto no vamos a tener clase, verdad, vamos a alargar esa semana de nuevo hasta el día viernes. Este laboratorio únicamente es de las validaciones que acabamos de estar viendo. Miren, vamos a ver. La número uno dice cuál es la ruta para utilizar la herramienta de lista de validación eh, de datos. Dice que, lo acabamos de ver, ¿verdad? Que eso se encuentra en la pestaña datos, en la herramienta de datos y validación de datos. Aquí tiene las mismas opciones, pero aquí dice inicio. Y esto lo tenemos en validación de datos. La número dos dice que qué elemento es indispensable para introducir una lista desplegable en la validación de datos en Excel. Un punto y coma. A, eh, perdón, un punto y coma es el que yo utilizo. Pero aquí también tenemos que tomar en cuenta la configuración de su... Equipo. Mire, dice dependerá del separador de la de sintaxis que mi programa de Excel tenga configurado. Por lo menos de 50 eh, programas y equipos hay una que aparece y dice: A mí me funciona con punto y coma, con la coma. Perdón. Entonces ahí depende de cómo se tenga configurado el equipo. La número 3 dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. En el criterio de validación de datos permitir decimal solo se podrá escribir un número decimal como por ejemplo 0.1254. Eso es falso, ¿verdad? Porque en el mismo criterio podemos incluir enteros e incluir decimales. La número 4 dice responda verdadero o falso para la afirmación siguiente. Los tipos de validación de datos que se pueden utilizar son dependientes e independientes. Y esto es verdadero. Terminamos nuestro laboratorio, vemos la respuesta, mire, falso, dependerá de la configuración y aquí tenemos la ruta que debemos de seguir. Bueno, esto ha sido todo por este día, ¿verdad? Este, nos conectamos de nuevo el día lunes para ir ya iniciando lo que es la cuarta eh, semana del curso. Que tengan un feliz fin de semana. Mañana no hay clases. Feliz noche para todos. Nos conectamos de nuevo el día lunes para continuar la cuarta sección. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.